Trabajando de la mañana a 6 de la mañana con un gran equipo, 50 personas de cocina, entre cocineros y ayudantes, más gente de limpieza, logística, depósito. Ahora se sumó a todo el servicio de la gente de administración, de recursos humanos, personal externo. Hay mucha gente, ayuda hacia acá, hacia afuera también, todos los que tenemos para ayudar, para tirar las bandejitas en los cestos, todo organizado. Hoy, por lo menos, a diferencia de otros años, mejora el clima, acompaña como para la espera, que no haya tanto nerviosismo y también, me imagino, para trabajar por todo el cambio de clima que provoca el choque, ¿no? Sí, la verdad que la primera vez que hice la paella, hace 6 años, tocó un día de sol y después fue nieve, lluvia, nieve. Ah, no es tan complicado. Sí, hoy la verdad que es un día espectacular y la gente va a salir y a comer afuera, que eso va a ser lo más lindo. Bueno, contanos, esta vez superando también el récord de lo que había sido el año pasado. Exactamente, vamos por 15.000 porciones, el año pasado fueron 12.000, ahora hicimos 15.000 porciones y hicimos una vegetariana. Vale la pena la espera, riquísimo, la verdad, la atención increíble, muy muy conforme. ¿Sos acá? Vengo de Córdoba, estoy acá en Ushuaia hace 3 meses. Bueno, estamos esperando este momento. Me dijeron que esto es algo tradicional de la ciudad, así que bueno, no quería dejar de participar. Ahora puedo decir que soy de Ushuaia. Ahora soy sí, fueguino. ¿Eh? Bueno, decía de San Luis, ¿están de vacaciones acá? Vinimos a una convención de agentes sanitarios. Así bien, que estamos paseando y bueno, disfrutando también el día. Te vino perfecto la fecha y cuando te enteraste de la paella, dijiste voy. Sí. Aparte, bueno, nos recibió Ushuaia con nieve, unos días hermosos y ahora con una comida muy rica. ¿Ya le diste el primer bocadito? No, todavía no. ¿Hace cuánto están esperando? Hace bastante. La cola larga, ¿no? Sí, es larga la cola. Pero bueno, valió la pena. Nos dijeron que había la fiesta de la ciudad. Ah, o sea, ¿te enteraste sobre la marcha del tren? Me enteré ayer porque yo... No me está chamullando. No, me enteré ayer porque una chica que trabaja acá dijo que había un desfile también y nos invitaron. Así que... ¿Sabés qué es? Ahora te enteraste. Aparte, mi amigo, es la fiesta de la ciudad, ¿no? El cumpleaños del aniversario de la ciudad. Sí. Aparte también, mi amiga siempre está informada, así que... ¿De Rosario me dijiste? De Rosario y mis amigos son de Buenos Aires. ¿Qué pasó que no estás con la porción? Estamos en la fila. Ah, están en la fila todavía. Respetando la fila. ¿Hace cuánto tiempo están? Y hará una hora. Una horita ya. Bueno, pero ya ves que va avanzando rápido, ¿no? Sí, es más, estábamos teniendo frío y me vine a ver para cosas. Para calmar un poquito. No, porque mi amiga se quería quedar, nosotros queríamos ir, ¿viste? Íbamos a ir a comer a cualquier lado. Ahora ya está, ya viste, ya oliste, ya está. Sí, la verdad que tiene lindo olor.